Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cloud Native Latinx. Este es el episodio número 3 y me tiene muy contento. He hecho varias modificaciones en el setup que espero que les guste. Tengo mejor iluminación, las escenas las he mejorado, así que vamos hacia adelante. Espero que este show les guste mucho. Un poco de housekeeping, como se dice en inglés antes, esto es un stream oficial del CNCF, así que nos vemos. Gobernados por el código de conducta del CNCF, que es muy básico, muy fundamental. Tratémonos con respeto. Somos una comunidad abierta, somos una comunidad diversa, así que tratémonos con mucha buena vibra. Mi nombre es Leonardo Murillo y estoy aquí hoy en el tercer episodio de Cloud Native Latinx, en el que vamos a hablar sobre contribuidores y maintainers. Para los que y las que no conocen qué es un maintainer en el CNCF, en el Cloud Native Computing Foundation, existen proyectos, todos son open source, y esos proyectos generalmente tienen un grupo, un equipo de personas que dedican su tiempo de manera voluntaria a que el proyecto evolucione y que avance. Y en este show estoy muy orgulloso y muy contento de tener a cuatro latinos que están apoyando varios proyectos y se los quiero presentar. Primero voy a presentarles a Carol. Carol, bienvenida. Carol Valencia es de Aqua Security. Carol, contaba un poquitito a la audiencia sobre vos. Bueno, gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí conociendo a toda la audiencia latina. Entonces, sí, mi nombre es Carolina Valencia. Soy de Perú. Entonces, un saludo para todos mis compatriotas peruanos y también para los brasileños porque vivo mucho tiempo aquí en el Brasil. Ya he trabajado con desarrollo y también en estos últimos años trabajé como ingeniera de DevOps y actualmente trabajo como arquitecta de soluciones en Aqua, una empresa de soluciones de seguridad, Aqua Security, que tal vez la han conocido más con. Hay muchos productos open source que tal vez ya los conozcan como Trivi, que tal vez sea uno de nuestros más. Hay bastantes otros que ya voy a explicar un poco mejor. Listo, Carol, muchas gracias, bienvenida y muchísimas gracias por apoyar estas iniciativas. Ahora les quiero presentar a Eduardo Arango. Eduardo es de Red Hat y contribuye a varios SIGs relacionados a Kubernetes. Eduardo, contanos un poquitito de quién sos y a qué te dedicas. Hola, mucho gusto. Me encanta ir por Eduardo, pero como verán en mi pequeño box, soy Carlos Eduardo. ¿Quién soy? Soy un ingeniero ambiental, algo frustrado hoy trabajando en nube. Es la historia del open source que me encanta contarle a todos. Y soy un ingeniero ambiental de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, que quería y quiero salvar el mundo y siempre lo he querido hacer desde el punto de vista ambiental. Y me metí por el cuento de cambio climático, simulación climática, y como dicen, una cosa llevó a la otra, y hoy en día soy contribuidor open source para Kubernetes 6, sobre todo en proyectos de computación científica con el tema nuevo. Perfecto, Eduardo, muchas gracias. Y ese tema que les acaba de mencionar Eduardo de computación científica, vieran qué fascinante. Ahora nos conocimos en la mañana y nos estaba contando un poco de todo este universo de Kubernetes y la nube en temas de ciencia. Fascinante. Así que si tienen dudas, para eso está el chat. Ojalá lo aprovechen y nos cuenten qué quieren saber. Ahora les voy a presentar a nuestro tercer invitado, Alejandro. Alejandro es de Buoyant y es uno de los contribuidores de Linkerd. Alejandro, un honor y un gusto tenerte acá. Contarle un poco a la comunidad quién sos y a qué te dedicas. Muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos. Como dijo Leonardo, trabajo en Buoyant hace algún tiempo. Soy uno de los mantenedores de Linkerd, que es un service mesh para Kubernetes. Más adelante, si quieren, podemos ahondar en el tema de qué es y para qué sirve un service mesh. Soy ingeniero de software. Me dedico 100% a desarrollo. Linkerd es un proyecto open source.
En este momento se está siendo incubado por la ciencia, pero muy pronto se va a graduar, esperamos. Antes de estar con Voyant, de todas formas, era contribuidor open source de Linkerd. Llevo mucho tiempo involucrado en el mundo del open source. Entonces, una de las cosas que me gustaría compartir con ustedes hoy es cómo puede uno aprovechar el ecosistema de open source, tanto de forma personal como de forma profesional, para aquellos que todavía no han empezado en forma su carrera profesional de pronto o quieran cambiar, más o menos qué rutas existen y cómo el open source es un entorno muy propicio para uno desarrollarse personalmente y profesionalmente. Eso, Alejandro, muchísimas gracias. Una pregunta, que aquí en la audiencia me dicen que no me escucho bien. ¿Me escucho mejor ahora? A ver, que ya acerqué el micrófono para mí, a mi boca. Aquí hay quien me comente. Ok, aquí los invitados me dicen que me estoy escuchando bien para ellos. Ok, bueno, para continuar, les quiero presentar al cuarto invitado, que no, ¿cómo dicen en inglés? Last but not least. Carlos. Carlos es un contribuidor y maintainer del proyecto de OpenTelemetry, que Carlos les contará un poco de qué es OpenTelemetry. Así que les presento a Carlos Alberto Cortés. Carlos, contanos un poco de quién sos. ¿Qué hola, qué tal? ¿Cómo están? Pues miren, yo me llamo Carlos Alberto Cortés, soy de México, vivo en Europa desde hace unos años. Para empezar, creo que puedo decir que soy un aficionado bastante hardcore del open source. Y ahora tengo la fortuna de trabajar en OpenTelemetry, que es un proyecto que intenta crear una plataforma, un ecosistema completo para poder brindar observabilidad a las aplicaciones que son cloud native. Así que en eso estamos. Trabajo en esto full time, que es básicamente ser parte de un comité que intenta definir las pautas y que el ecosistema no salga de demasiado de control, digamos, que se mantenga uniforme y bonito y funcionando. Y hago un poco también de desarrollo ahí, como parte del liderazgo. También hay que escribir código. Un poco de Java, un poco de Python y un poco de Go últimamente. Así que eso es en lo que andamos. OpenTelemetry es un proyecto ahí que está muy cerca de mi corazón. Eso, muchas gracias, Carlos Alberto. Y aquí tenemos a todos los invitados. Carol, Eduardo, Alejandro y Carlos. ¿Qué les comento? Aquí tenemos muchos países siendo representados. Carol, como les contaba, es de Perú, pero reubicada en Brasil. Alejandro y Carlos son de Colombia, pero ahora me contaron algo y quisiera, si hay colombianos en la audiencia, que me cuenten su opinión. Porque lo que Alejandro y Eduardo dicen es que en Colombia, uno es de Cali y el otro es de Bogotá, y que son como países distintos, que son cosas completamente diferentes. Así que sí, colombianos en la audiencia, me encantaría que me cuenten que si comparten esa opinión y si son de Colombia, ¿dónde son? Para conocer otros de esos micropaíses adentro de el gran país Colombia. Y Carlos Alberto es mexicano ubicado en Praga. Así que se fue bien lejos de su ciudad. Ok, gracias de nuevo a todos y todas por unirse. Quisiera primero tal vez hablar un poquitito nada más introductorio, dado que a fin de cuentas estamos hablando de contribución y de proyectos de Cloud Native. Contar un poquitito de cuáles son las características de los proyectos que ustedes trabajan. Entonces me gustaría que tal vez empiece Alejandro. Alejandro trabaja con Linkerd. Linkerd es un service mesh. Entonces, Alejandro, en grandes rasgos y en un par de oraciones, ¿le podrías contar un poco a la audiencia qué es un Service Mesh? Claro, estamos en un espacio del CNCF, suponemos que ya todos están familiarizados con Kubernetes, la arquitectura de microservicios. Los microservicios surgen como una forma de arreglar un problema organizacional, muchas personas contribuyendo en un solo monolito, se convierte en un problema muy difícil, entonces se separan los equipos con diferentes responsabilidades, diferentes microservicios, llegan diferentes plataformas a través del tiempo, Nomad, bueno, muchas otras que en este momento no me acuerdo, finalmente digamos que gana Kubernetes, y Kubernetes
permite básicamente, su fortaleza es lograr desplegar todos tus servicios, tus microservicios, mantenerlos vivos, etcétera, pero Kubernetes no tiene mucho conocimiento sobre lo que está corriendo en tu clúster. Entonces, los microservicios te resuelven muchos problemas organizacionales, pero te crean muchos otros problemas técnicos en términos de confiabilidad entre las conexiones, entre los servicios, observabilidad, ver qué está pasando, seguridad. Ya tú no puedes pensar en asegurar solamente el perímetro de tu sistema, sino tienes que pensar cómo asegurar las cosas por dentro. Y el Service Mesh va un paso más allá y se enfoca en tres pilares, que son la seguridad, la confiabilidad y la observabilidad. Entonces te permite ver qué está sucediendo en tu sistema, qué tan healthy está, ver las métricas de latencia, tiempos de respuesta, etcétera. Te permite también asegurar las comunicaciones entre conexiones, proveer identidades a cada uno de los servicios, establecer conexiones MTLS entre todos ellos de manera muy fácil. Y finalmente la confiabilidad o la reliability de las conexiones entre servicios. Antes del Service Mesh, tú podías agregar en tus servicios librerías que te permitieran reintentar comunicaciones, establecer timeouts, pero todo eso implicaba el cambio en el código de tus aplicaciones. El Service Mesh es como una capa por encima de eso al nivel de la red, y a través de proxies se apropia de las comunicaciones dentro del cluster y se encarga de todos estos temas de seguridad, confiabilidad y reliability. Eso es, en pocas palabras, el Service Mesh. Ok, fantástico. Muchas gracias, Alejandro. Y el segundo pilar, me dijiste, de Service Mesh es observabilidad. Así que creo que tiene el mayor sentido continuar con Carlos Alberto, porque el proyecto OpenTelemetry gira muchísimo en torno de observabilidad y para los que han explorado ese concepto, están los pilares también, curiosamente, de la observabilidad. Traces, logs y spans. Entonces, Carlos Alberto, a grosso modo, así rápidamente contarle a la audiencia, ¿de qué trata OpenTelemetry y cuáles son los objetivos del proyecto? Sí, la idea en general es poder saber qué está pasando en tu cluster, en tu, sabes, en todos tus microservicios, ¿no? Si haces un request, quieres saber, un request que toca a varios de esos microservicios, quieres saber qué está pasando, ¿no? No solamente que algo está fallando o que algo está muriendo, quieres saber a detalles qué está pasando en todo esto. Y para eso son exactamente tres pilares. Los pilares son los traces, que es una forma de intentar ver de una manera jerárquica cada proceso, cuánto tiempo tomó cada proceso, qué detalles hay. Después tenemos metrics, ¿no? Que es algo que todo el mundo conoce, ¿no? Para intentar medir cuánto tiempo tomó eso, cuánto tiempo tomó el otro, y los logs, para brindar información contextual adicional. Y lo que intenta hacer OpenTelemetry es crear todo un ecosistema que defina primero un set de APIs para que gente que necesita poder añadir instrumentación a sus clusters pueda hacerlo sin preocuparse de cuál es el backend, ¿no? Una vez más, esto es un ecosistema. Una parte más es que hay un lenguaje de programación distinto para varios componentes, así que tienes una implementación distinta. Y finalmente, es todo lo que hay alrededor. Tenemos un servicio que se encarga de recolectar toda la información y mandarla a tu backend propio, y entre otras cosas, ¿no? Entonces, la idea es poder brindar observabilidad para aplicaciones cloud native a través de brindar un ecosistema entero, ¿no? Claro. Que va de APIs, componentes, librerías, todo lo demás. Comprendo. Fantástico. Eso es observabilidad. Ahora, si pensamos en observabilidad y Service Mesh, estamos hablando de intercambio de datos entre microservicios y estamos hablando de MTLS, por ejemplo, que para quienes no conocen este término es Mutual TLS, que es una forma de encriptar datos entre servicios. Y pienso que un siguiente interesante tema, tan solo para introducir, es el tema de seguridad. Carol, contanos un poco, ¿qué son estos diferentes proyectos open source que tiene Aqua, tiene Starboard, tiene Trivi, tiene un montón de diferentes proyectos? Contanos un poco de qué es seguridad en el contexto de Kubernetes y contenedores que claro, trabaja Aqua.
Bueno, voy a comenzar por orden alfabético, entonces, que sería, y dando la bienvenida a TFSEC, que es un nuevo proyecto open source que se ha unido a la familia Aqua, que yo era ya muy fan de este proyecto open source que ayuda a toda la parte de análisis estático para Terraform, para todo el mundo que está usando infraestructura como código. Después tenemos a Trivi, que él va a poder ayudarnos en la parte de hacer scanning en containers y también hacer las detecciones de malas configuraciones, porque va a usar OTFSX para entregar estos resultados. Entonces, realmente es bien completo. So, además de poder hacer containers, van a poder también analizar sistemas de archivos o repositorios JIT, ¿no? Además de imágenes. Después tenemos a Tracy, y esto que estoy siguiendo el orden alfabético. Tracy nos va a ayudar con la parte de runtime, o sea, seguridad en tiempo de ejecución. En la parte, usa la tecnología de eBPF, que se está escuchando mucho ahora. Entonces va a ayudar mucho con la parte de observabilidad, rastreamiento un poco a nivel de syscalls. Y bueno, también tenemos, empezando con las CAS, QBBench, QB Hunter, que va a ayudar mucho a la parte de Kubernetes. QBBench va a ayudar en la parte de el Sys Benchmark, de todos los controles que hay para Kubernetes. El QB Hunter, que es un pentesting, que nos va a ayudar también a ver cualquier debilidad, mala configuración. Y finalmente tenemos Starboard, que él se usa nativamente toda la parte de Kubernetes, me refiero nativamente, usa los Custom Resource Definitions. Entonces él ya va a hacer un compilado de varias herramientas y va a poder entregar el resultado. Por ejemplo, va a poder entregar el resultado de Scanning de Trivi, QBBench, QB Hunter y otras herramientas que también existan en el mercado. Se puede instalar como un operator. Entonces, una vez que lo instalamos y creamos, por ejemplo, un pod, automáticamente ya vamos a estar viendo la parte de las vulnerabilidades y generando los relatorios, reportes. Nativamente, ya va a estar toda esa información dentro de su cluster para poder hacer. Y ahí tiene integración con Octane y Lens, entonces ustedes pueden ver toda esa parte de los reportes visualmente y ya la entrega de los resultados. Ok, fantástico. Starboard es también open source, ¿verdad? Todos esos proyectos que dijiste son código abierto. Sí, todos son open source y yo voy a estar, a veces me confunde un poco el portugués. Yo voy a estar muy feliz de cualquier compatriota, ¿no? que hable español, me se pueden comunicar conmigo para ayudarlos, ¿no? Quién sabe en el futuro podamos hacer sesiones solo en español de contribuciones. Claro, buenísimo. Nos falta Eduardo. Eduardo trabaja con OpenShift y OpenShift y Red Hat es, yo creo que tal vez, confírmame esto, Eduardo, sí, yo creo que Red Hat es tal vez el segundo o el primer contribuidor más voluminoso a al código fuente de Kubernetes. Algo así había escuchado yo, que estaba al menos en el top 5 de los No, top contribuidores. dos. Top 2. Hay algunos trimestres donde VMware está on top, hay algunos trimestres donde Red Hat está on top, pero hoy en día VMware y Red Hat son esas dos empresas que se disputan, por así decirlo, que es una disputa muy saludable, por cuál empresa contribuye más ingeniería y más recursos a toda la comunidad CNCF. No solo Kubernetes, pero todo Kubernetes 6 y todas los pequeños componentes que hacen parte del ecosistema Kube. Sí, hemos tenido algunos meses que estamos en top, pero es siempre difícil que un pull request lo acepten en un proyecto upstream tan grande. Es bastante complicado. Sí, claro. ¿Y a qué y en qué SIGs has contribuido vos, Eduardo? Actualmente yo soy maintainer de dos SIGs, es el Kubernetes SIGs, el Node Feature Discovery y el Node Feature Discovery Operator. Son dos repositorios aparte. En ambos juego el papel de maintainer.
Y me especializo sobre todo en exponer hardware no común para uso en los contenedores y Kubernetes. Entonces, para aquellos que son algo curiosos y han intentado utilizar su tarjeta GPU con la que juegan en los fines de semana y utilizarla desde un contenedor y algo más salvaje que es utilizarla dentro de Kubernetes, es algo bien complicado. Entonces, mi día a día es hacer eso más fácil y ya no solo con la tarjeta GPU que todos tenemos en casa para jugar Nintendo, como dirían las abuelitas, sino que hoy en día yo trabajo con todas las empresas, NVIDIA, Intel, IBM, todos los que fabriquen hardware para exponer estos hardware especializados en Kubernetes. Entonces, yo estoy trabajando en proyectos con Intel, los nuevos chips que va a sacar Intel el día de mañana o los nuevos chips que va a sacar AMD el día de mañana. No son fáciles de usar, como que hice mi código en Java o en Go y lo compilé y corrió porque sé que es la misma arquitectura que mi computador que tengo en casa. No, o sea, son arquitecturas no convencionales, que cada chip, estamos hablando de millones de dólares cada chipcito, o sea, no es un chip que podamos tener en casa, y entonces yo me especializo en habilitar eso para Kubernetes. Y estos dos proyectos en el que yo soy maintainer, comparto sala de maintainer con una persona de Intel y una persona de NVIDIA. O sea, yo soy el de la empresa de software y los otros dos maintainers son de empresas de hardware, y básicamente estamos ahí para que todas las personas que quieren contribuir a esos repositorios y habilitar nuevas tarjetas, a nuevos dispositivos de hardware para Kubernetes, nosotros ayudarlos con sus pull requests, porque la verdad es, son proyectos que, como dijo Carlos Alberto, son open source puro y duro. O sea, son open source hardcore porque te enseñan lo que en verdad es el open source. Y es, tú nunca sabes lo que el de al lado necesitas, pero tú sabes cómo ayudarlo a lograr lo que él quiere. Entonces, yo no puedo saber todos los chips y tarjetas gráficas que mañana van a salir al mercado, pero yo puedo ayudarte a que ellas corran en Kubernetes. Entonces, mi trabajo básicamente es sentarme a esperar a que alguien me diga, estoy fabricando una nueva tarjeta GPU, ¿me ayudas a que corra en Kubernetes? Entonces, hacemos todo el proceso con esta empresa para que por medio de pull requests puedan habilitar estos nuevos hardwares en Kubernetes. Ok, comprendo. Muy interesante, fascinante. Bueno, eso fue una breve introducción técnica de los diferentes proyectos que nuestros invitados e invitadas colaboran. Ahora quiero hacer una pequeña pausa para compartirles un mensaje de Priyanka Sharma. Priyanka es la General Manager de CNCF y ella quiere contarnos algo. Así que un breve mensaje de Priyanka. Hola, latinos de Team Cloud Native. ¿Cómo están? Soy Priyanka y soy la General Manager de CNCF. Y espero que todos ustedes vengan a KubeCon Cloud Native Con en octubre. Muchísimas gracias. Adiós. Eso fue Priyanka y ya lo escucharon. Invitados e invitadas a KubeCon este año en Norteamérica. Y el show, la conferencia va a ser híbrida. Los precios para asistencia virtual son bastante accesibles, creo que eran $10. Y todo lo que va a suceder va a ser híbrido, va a ser tanto presencial como online. Así que todos los latinos y latinas invitados e invitadas a que participen. Estábamos hablando de contribuciones. Aquí todos somos maintainers. Yo soy maintainer del Open GitOps Project y ahora hay un proyecto nuevo que eventualmente les quiero contar más, que se llama el CNCF Glossary, que es un glosario que me interesa que de una vez empiece con localización, que haya contenido en español también. Y todos aquí somos contribuidores y maintainers. Y les cuento un poquitito la historia de cómo yo empecé a ser maintainer. A mí como que me daba mucho miedo al principio el contribuir. Uno no sabe muy bien por dónde empezar y uno ve los repositorios y ni hablar de Kubernetes, porque si uno se mete al repositorio de Kubernetes y ve esa cantidad de issues complejísimos y con un nivel de desarrollo tan rápido, uno no sabe ni por dónde empezar y muchas veces no sabe el montón de proyectos que tiene el CNCF disponible. Y para mí fue curioso porque
Yo empecé tan solo en Slack. Y en Slack me di cuenta que existía un montón de comunidad y que gente hablaba sobre diferentes proyectos. Busqué, y lo que se me ocurrió al principio fue, tal vez aquí la forma más fácil de contribuir y de participar es traduciendo. No requiere conocimiento técnico, no requiere un conocimiento amplio de algún proyecto. Y me di cuenta, por ejemplo, que Kubernetes tiene los diferentes SIGs de localización en diferentes idiomas. Y me animé a hacer un pull request en español para traducir documentación de Kubernetes. Me dio como temor el hacerlo al principio. No sabía si estaba bien, no sabía muy bien cómo navegar todo ese ecosistema. Y pasito a paso, primero ese pull request y después empecé a incorporarme con working groups y después conocí el Open GitOps Project y empecé a expandir mi participación en la comunidad poco a poco. Y eventualmente termino, no, si tiene el interés, siendo maintainer y siendo contribuidor. Todos tenemos historias un poco diferentes. Y me encantaría conocer un poco sus historias. Que me cuenten y nos contemos y le cuenten a la audiencia. Ahí veo a Eduardo haciendo cara de memorias. Que nos cuenten un poco cómo fue ese primer paso, es decir, cómo fue esa primera contribución que ustedes hicieron. ¿Quién se anima a empezar? Si no, voy a tener que hacer roll call aquí, llamo Pues yo. yo puedo empezar, pero creo que Carlos Eduardo o Alejandro No, Pedrosa. estoy haciendo caras Dale. porque estoy haciendo memoria, no te No. preocupes. Bueno, pero parece que es una buena memoria, así que yo te nomino a ti, ¿eh? Si no, yo voy, pero quizás tú No, tienes una dale, historia dale, dale jugosa. tú. Sí, bueno, pues yo la verdad es que, como decía, estuve hace ya bastante tiempo metido en el open source. En este proyecto especial fue algo ligeramente circunstancial por dos razones. Primero, de hecho, OpenTelemetry es un proyecto que surgió de la fusión de dos proyectos anteriores que eran competidores, que eran OpenCensus y OpenTracing. Entonces, yo en OpenTracing llegué ahí porque la empresa necesitaba que escribiera Java y yo estaba ahí de contractor un rato queriendo un poco tener flexibilidad y después resultó que no había gente que se hiciera cargo de eso, entonces me hice cargo de eso. Y después surgió la oportunidad de fusionarlo, pero para fusionarlo se necesitaba crear como un nuevo grupo de gente híbrido, ¿no? De varias personas, gente de Microsoft, gente de Google, gente de Uber en ese momento. Entonces, una vez que se echó a andar el proyecto, la resolución más obvia, entre comillas, era que la gente que había comenzado la parte técnica se dedicara a hacer los maintainers, ¿no? Entonces, así fue como empezó. Hicimos un prototipo en Java en esta ocasión y después teníamos que repartirnos, porque una vez que se pudo verificar que este proyecto, que se podían fusionar esos dos proyectos, era después que alguien tenía que volverse maintainer de un idioma, o al menos contribuidor o approver de otro idioma, ¿no? De otra implementación. Así que fue así como sucedió esto, ¿no? Cosa bastante curiosa. Y yo ya había sido maintainer en el pasado de un proyecto que se llama Mono. Que es una implementación de .NET, así que ya tenía yo un poco de ligera experiencia, ¿no? Aunque aquella vez era mantener de una parte mucho más pequeña en comparación. Ok, gracias por compartir, Carlos. Eduardo, ¿ya te acordaste vos de cómo empezaste? Sí, como lo digo, soy ingeniero ambiental hace muchos años ya. Nadie te enseña como ingeniero ambiental qué es Linux y todo lo que ustedes saben como por defecto en sus carreras. Intentando solucionar una ecuación para un cálculo de modelación de cambio climático, le escribo a un profesor de otra universidad por fuera de Colombia y él me dice, ah, sí, claro, este es mi código en Fortran, solo córrelo y ya, y te funcionará. Y, ajá, ¿qué es Fortran? Entonces ahí empezó, la verdad, ahí empezó cuando instalé Linux por primera vez en mi computadora y eso me llevó a, y lentamente me llevó a conocer el mundo de los contenedores y los contenedores no funcionaban para mí. Y entonces mi primera pull request hace mucho tiempo fue el pull request más bobo del mundo,
pero hice un pull request a la comunidad UCI y era que uno de los comandos de help en la terminal estaba repetido. Entonces tú le dabas algo help y una de las ayudas estaba repetida. Entonces mi pull request fue como que, hey, hay una ayuda repetida. Y lentamente comencé a ayudar como en la parte de usuario, no en la parte de lógica, porque todavía no entendía muy bien Linux, en la parte de lógica de usuario y empecé a corregir la lógica de usuario desde pull request hasta que terminé del otro lado como maintainer de ciertos proyectos que hacen lo que yo hago hoy, es ayudar a personas del mundo científico a utilizar herramientas nube, pero en mi época no era nube, solo contenedores. Yo por muchos años fui a solo contenedores y no me interesaba nada que no fuera contenedores. O sea, no me interesaba la capa siguiente, que era Kubernetes. Pero mi primer pull request fue a la comunidad OCI a una ayuda que estaba repetida. Ese fue mi primer pull request. Me hace mucha gracia porque yo pienso que mucha gente a veces piensa que ese primer pull request tiene que ser una cosa complicadísima o como que tiene que, y para nada. Es decir, yo creo que la mayoría de gente, y me pregunto ahora que Alejandro y Caro nos cuenten sus historias, pero creo que la mayoría de gente empieza con algo así súper chiquitito para mojarse las puntas de los dedos de los pies nada más. Y ahí, lo curioso es que también yo creo que la comunidad es muy abierta. Me explico, si uno empieza con una contribución, la comunidad es súper agradecida y no es como que sobra gente que quiere ser o que tiene inclusive la disponibilidad para ser maintainer. ¿Me explico? Y como que sucede bastante, de una manera bastante orgánica, será la palabra correcta, como muy natural, ¿no? Caro, ¿cómo fue tu primera? ¿Pues te acuerdas de tu primera contribución? Claro. Bueno, a mí me ayudó mucho la comunidad brasilera, que pienso yo que soy una persona tímida, entonces yo comencé participando un poco de las comunidades y siempre fui bien recibida, conocí a varios organizadores que ya me incentivaron mucho, uno de ellos Ricardo Katz, que tal vez yo lo conozco, él siempre me motivó y me decía, pucha, a veces me enviaba y me escribía, hay un issue aquí en Kubernetes, fui inclusive intenté uno y digo intenté porque al final no lo conseguí cerrar, porque después se demoró demasiado, a veces entró en un review y bueno, ese no terminé cerrarlo. Pero después, conociendo un poco más la comunidad, también he conseguido el primer pull request haciéndolo para la documentación de Kubernetes en portugués y después eso me hizo preguntar mucho de dónde estaba la comunidad latina. Entonces, después de ese pull request busqué cuál era la comunidad latina en español y conocí a Rael y te conocí a ti también, Leo, Sí. en el mundo latino porque yo estaba más, como vivo aquí en el Brasil, estaba un poco más envolvida con la comunidad brasilera y como ellos eran tan simpáticos, entonces eso me animó, eso me hizo preguntar, ¿dónde están mis compañeros latinos? Me imagino. Entonces eso me hizo buscarlos. Y bueno, por ejemplo, ahora también yo me animé inclusive a traducir el documento, hay un white paper de la Cloud Native de seguridad. Porque yo vi que estaba Magno, que es de la comunidad de portugués, que él estaba traduciendo, ayudando a traducir el documento para portugués. Entonces dije, pucha, también nosotros necesitamos para la comunidad latina traducir ese documento. Y entonces también me animé a comenzar la traducción del documento del white paper, al cual también invito a todos, cualquier detalle después podemos conversar, ¿no? Un poco más de cómo contribuir y tener más material traducido en español. Creo que fue así, mis primeras contribuciones fueron traduciendo. Igual que yo. ¿Cuál es ese white paper que estás traduciendo, Carol? ¿De qué trata? Es del Cloud Native Security, porque Ah, está en el tag de Security. Entonces comencé con el primero, después comparto el issue, más el nombre del documento es Cloud Native Security White Paper. Ah, ok. Voy a que hago un paréntesis aquí antes de continuar. En el CNCF, en el Slack de CNCF, para quienes no sepan, el Cloud Native Computing Foundation tiene un Slack Workspace. Y en ese Slack Workspace hay un canal que se llama Cloud Native LATAM.
Entonces, en ese canal, Cloud Native Latam, estoy yo, está Carol y creo que Alejandro se. ¿Fuiste vos, Alejandro, el que se conectó hoy? Creo que Carlos Alberto también está ahí. Y no sé si Eduardo, vos estás en el CNCF de Slack, Eduardo, en el Slack de CNCF. En el latino no. Bueno, voy a invitarlos a todos para que sepan que si quieren conocer más sobre este white paper, si quieren participar en OpenTelemetry, quieren alguien que les dé una mano y los guíe o saber cómo contribuir con Kubernetes o con Linkerd, ahí se pueden encontrar, nos pueden encontrar. Y de una vez, cuando ese documento esté traducido, estoy seguro que Carol lo va a publicar ahí en el Cloud Native, Cloud-Native-Latam. En el Slack de CNCF. Y saludos a Víctor, que ahí lo veo en el chat. Víctor es otro. Hablando de contribuidores, Víctor es uno de los que contribuye y maintainer también de la documentación de Kubernetes en español. Y ahí lo veo en el chat. Así que saludos, Víctor, que dicha que estás ahí desde México. Alejandro, ¿te acuerdas vos de cuál fue tu primera contribución? Pues primero que todo hay que resaltar el gran privilegio que tenemos hoy en día de GitHub, que es muy fácil el concepto de las PRs. En el caso particular de Linkerd, todas las issues fáciles están tagueadas con Good First Issue, que es por donde cualquier persona nueva debe empezar. Cosas como la línea de comandos, lo mismo de Eduardo, hay muchas cosas que se pueden mejorar en cuanto a la interfaz de usuario de la línea de comandos, que es una forma fácil de ingresar. Creo que esa fue una de mis primeras contribuciones, pero antes de eso, digamos más o menos en los años 2000 y pico, cuando Git, no sé si existía, pero tal vez no era preponderante, estaba pasando entre CVS y SVN, Subversion. en eso trabajaba yo, con SourceForge. Que eso cambió después mucho, no sé hoy en día en qué estará transformado. Y se manejaba mucho todo a través de listas de correo, básicamente. Entonces, era un poquito más difícil. Y yo empecé en ese entonces, yo quería hacer una empresa de CRM, de Customer Relationship Management. Entonces, empecé contribuyendo con un producto open source que era. Y Groupware, ahí sí no me acuerdo cómo empecé, con cuál. Y sí, más adelante, 15 años después, pues yo trabajaba con una compañía que tenía un gran monolito y yo pues de todas formas quería aprender sobre Kubernetes, sobre microservicios, lo hice por mi lado. También estaba tratando de sacar adelante un proyecto sobre fitness y a pesar de que yo era el único desarrollador, quería montarlo como si fuera una empresa de 10.000 personas con Kubernetes, con todos los juguetes. Y pues como dije antes, lo de Service Meshes es como el siguiente paso lógico y me empecé a meter primero con librerías sobre cómo cambiar mi código para que sea más amigable con microservicios, luego. Y me enteré que Service Mesh era una opción más práctica y empecé a contribuir a ese proyecto en el CLI, creo. Y sí, la comunidad fue muy amigable y poco a poco, hasta que finalmente fui parte de la compañía. Así fue. De Voyant. ¿Y Voyant tiene algún tipo de presencia en Colombia? ¿O tenés otros colegas ahí en Colombia vos? No, no señor, ninguna, por ahora. Sí, a mí me pasa lo mismo aquí en Costa Rica. Yo trabajo actualmente con Weaveworks y también soy el único tico que trabaja con ellos. Pero lo curioso, lo que hablaba ahora Alejandro, es que a fin de cuentas me hace gracia porque aquí hay como que dos escenarios de latinos. El latino que se fue de su país. Para trabajar, y como Carlos Alberto o Carol, que Carol se fue de Perú a Brasil y Carlos Alberto hasta Praga, y Alejandro nos contaba que él lleva 20 años trabajando remotamente, así que él ha vivido en la realidad pandémica desde hace 20 años. Entonces son como los dos diferentes escenarios. Yo también, yo trabajo remoto desde hace años, desde Costa Rica, y generalmente
sobre todo siendo tico, que Costa Rica es un país pequeño, a fin de cuentas, generalmente soy el único tico en los equipos y ojalá eso cambie. De hecho, no sé si hay gente costarricense en la audiencia, que espero que sí, que se animen, porque contribuyendo con estos proyectos uno se consigue opciones profesionales muy interesantes. De hecho, quería comentar que tenemos un chico tico en la compañía, ¿eh? En Él está Lightstep. en. Sí. Él está en San José Mero. Así que por ahí anda, ¿eh? Trabaja Ah, ve remotamente. vos, debería estar en la audiencia. ¿Dónde está el tico de Lightstep? Eso es lo que yo quiero No sé, saber. está. Es un poco joven, así que está quizás un poco ahí distraído escribiendo código a esta hora, ¿eh? Pero la vez próxima lo puedo invocar. Y solamente como dato cultural, yo. Lightstep está en Estados Unidos y yo trabajo desde donde yo esté, así que me vine a Praga por curiosidad, por cosas históricas, pero yo igual que ustedes disfruto de trabajar remotamente, así que estoy aquí por casualidad, pero yo, como saben, Europa es muy frío, así que en Navidad me voy 3 meses a México y gracias a la vida que puedo hacer eso, si no me moriría de frío aquí en Europa, demasiado frío, ¿eh? No, y les digo, les cuento algo. Hoy vi en Twitter o en LinkedIn, o no sé dónde, un mensaje que puso alguien hablando de que estaba cambiando de trabajo y justamente se puso a evaluar y analizar qué es lo que quería hacer con su tiempo y qué es lo que quería hacer con su vida y en dónde quería trabajar. Y me puse a pensar lo privilegiado que es uno. Me explico, el privilegio de trabajar en la industria en la que uno trabaja y el privilegio de desarrollar las habilidades que uno desarrolla en la industria. Porque yo me pongo a ver mucha gente que trabaja en otras industrias, llamémosle, en otras verticales. Y esa cuestión de tener el lujo de poder ponerse a divagar sobre qué es lo que quiero hacer yo con mi vida y escoger el país al que quiero irme para, sin que eso tenga un impacto en mi cotidianidad o en mi capacidad de desarrollo profesional, es algo asombroso. Yo la verdad les digo, cuando yo empecé muy joven, cuando tenía 13 años, fue mi primer trabajo y por dicha, porque fue pura casualidad, es decir, yo no sé ustedes, pero cuando yo empecé a trabajar en esto fue porque me apasionaba y nunca fue que yo estrategicé, mira, esto tiene mucho potencial de aquí a 20 años, así que es lo que voy a hacer. Tan solo fue lo que se me ocurrió y lo disfruté. ¿Vos por qué terminaste en Brasil, Carol? Aquí. Bueno, problemas desbloqueando el micrófono. Bueno, yo terminé porque postulé una beca y continué mis estudios aquí, hice una maestría en Brasil. Y después de terminar la maestría, yo creo un poco en el destino, medio que lo dejé así, dije, si conseguía trabajo, me quedaba y si no, regresaba a mi país. Entonces ahí conseguí trabajo y conseguí en Río de Janeiro, entonces me quedé ahí buen tiempo como descubriendo la vida, como turista medio. Que Río de Janeiro es bien turístico y ahí se fueron pasando bastante los años y realmente me gustó mucho el Brasil. ¿Será que tal vez en el país, en la ciudad donde yo vivía, era fría? Y Brasil es realmente bien caliente, especialmente en Río de Janeiro. Las primeras veces yo sentí que estaba en el infierno, porque era demasiado. Es que a veces da unos choques, ¿no? Pero ya después uno se acostumbra, tanto así que ahora yo me muero de frío cuando regreso a mi ciudad. El cuerpo se acostumbra. Y bueno, entonces fue así que me terminé quedando. Después fui para Sao Paulo. Realmente Sao Paulo me ayudó mucho en madurecer mi carrera, porque aquí es una ciudad bien tecnológica, entonces terminé conociendo más meetups, comunidades, y realmente me encantó esa parte de comunidad, que fue donde más conocí aquí en São Paulo mismo. O tal vez sea que yo también fue una abertura de mi parte, tal vez que me dio esa oportunidad de participar, ¿no? Porque también en Río de Janeiro hay bastantes comunidades. Y bueno. Fue así que terminé quedándome en Brasil. Entonces yo soy realmente bien agradecida a todo lo vivido y todas las personas especialmente que he conocido aquí.
Claro. ¿Quiénes más conocen Brasil? ¿Alguno de ustedes, Carlos? ¿Vos conoces, Carlos, Brasil? No, ninguno de los dos Carlos conoce Brasil. Yo No, tampoco. pero yo iba a decir que yo he trabajado con ticos, y con unos muy inteligentes. Por casualidad, ¿conoces a alguien llamado Marcelo Magallón? Es un tico con el que trabajé en mi trabajo anterior y de hecho conozco Costa Rica, estuve allá por una semana trabajando con él. Ah, ve vos, qué bonito. Yo no conozco Colombia, me encantaría conocer Colombia. No, Yo estuve ahí en Marcelo. Colombia, ¿eh? ¿Por diversión o por profesión, Carlos Alberto? Estuve por diversión, pero justamente estaba, cuando estaba empezando en un trabajo como contractor, me acuerdo que tenía ahí un par de días libres y unos días para trabajar, así que me fui para allá, me fui para Medellín y estuvo bastante interesante, ¿eh? Ahí me traje algunos kilos de café. Aunque en México tenemos buen café. Yo estaba en México antes de eso, estaba en Navidad hace 4 años. Aunque tenemos buen café, el café en Colombia es más variado, así que fue un buen viaje, ¿eh? Ahí, desafortunadamente no conocía mucha comunidad de la programación ni de nada, ¿eh? Pero estuvo muy bien, ¿eh? Sí, De no todas estaba. formas, he trabajado con gente de Colombia, ¿eh? En otros proyectos. No los conozco personalmente, pero interesante la experiencia. Sí, lástima que no viniste a Costa Rica por café, porque aquí podemos empezar el debate del mejor café. Porque yo creo que esa es la competencia que tenemos entre Colombia. Brasil no produce café, ¿verdad? Colombia sí es un nombre. Esta cuestión, ¿cómo se llama? Valdés. Eso es colombiano, ¿no es cierto? Juan Juan Valdés. Valdés, Juan Valdés. Y a ver, aquí hay dos colombianos. Y hay tres lugares de Colombia. Está vos, Carlos Alberto, conociste Medellín. Alejandro es de Bogotá. Bogotá. Y Carlos Eduardo es de Cali. Si yo, tico, quiero conocer Colombia, quiero que me digan a dónde tengo que ir. ¿A cuál de todos esos tres lugares, a dónde me recomiendan ir? A ver, si yo soy tico. Primero entra por Cartagena. No, probablemente primero llegues a Bogotá por el avión. Vale la pena Okay. conocer Bogotá, la oferta gastronómica, pero Bogotá es como un revuelto de toda Colombia, ¿no? Porque es donde la megalópolis, donde todo el mundo se va a trabajar. Y después, si Cali es espectacular, Medellín, Cartagena, hay muchos sitios. ¿Qué me recomendás vos, Eduardo? Dependiendo de la fecha en la que lo hagas, el orden cambia, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, ¿Por Medellín clima? tiene unos. No, el clima en Colombia es el mismo. Siempre me da risa porque yo trabajo con gente muy arriba en el hemisferio, a tanto Estados Unidos como Europa, y para ellos es, oh, hoy cayó nieve, o hoy empezamos otoño, y yo es como, aquí está verde y el sol sale a las 6 y se oculta a las 6. Colombia no tiene, en Colombia el clima es más estable que nada que puedas esperar. Pero Medellín, Colombia y Cali tienen, Colombia, Medellín, Bogotá y Cali tienen festivales que cambian un poquito la dinámica de la ciudad. Entonces, eso es lo interesante de cada ciudad. Ah, ok, está bueno saberlo, está bueno saberlo. Y en Brasil, vos que llevas ahí rato, Carol, ¿qué es un buen momento para visitar Brasil? Bueno, Brasil tiene buenas playas, ¿no? Entonces, a todo el mundo que le gusta el calor, creo que también hay algunas zonas frías en el sur. Entonces, Río de Janeiro, El Salvador. De Perú también tiene Machu Picchu, ¿no? Que todo el mundo cuando dice Perú reconoce Machu Picchu, me dice. Hay la parte también del ceviche y dicen Pisco Sour, que también son las, tal vez ya mayoría o de ustedes ya habrán probado alguna de esas Yo no he comidas. probado nunca el pisco sour, ¿vos sabés? De hecho, nunca he probado el pisco. Ah, ¿Serio? nunca, nunca lo he probado. ¿En qué? Pues, si tuvieras que pensar en otro, porque es un licor, ¿no? Por ejemplo, alguien que a veces la mayoría no sabe, ¿no? Es que el pisco sour se hace con huevo. Dicen que es Con medio huevo. extraño, ¿ves? Sí, cuando tú tomas el pisco sour, usan la clara del huevo y es un batidito ahí. Por eso se dice, creo que todos los tragos que tienen sour usan clara de huevo. Entonces, entonces mucha gente sorprende más.
El pisco sour es pisco más huevo, básicamente. Ah, Bueno, eso, tiene otros lo secretos positivo también. de eso es que si voy al gimnasio lo puedo ocupar de proteína. Eso es. Entonces, Va a ser un trago bien no lo proteico. recomiendo como bebida hidratante, sin embargo. Ahora que Carol andaba en Perú, que no fue un viaje de esparcimiento, pero igual aprovechó para traerse pisco. Correcto. Sí, exacto. Es que yo vivo aquí en Brasil, pero tuve que viajar de emergencia a mi país porque mi familia se enfermó de COVID. Consiguieron superar felizmente toda esa etapa y realmente también aprovecho para dar mis condolencias y todo mi apoyo para las personas que están pasando por ese momento, que realmente es bien difícil, ¿eh? Tanto para el enfermo como a las familias, porque es bien caótico toda esa situación de enfermedad. Y con COVID a veces es peor porque da esa paranoia, a veces uno no quiere ni decir a los vecinos que uno está enfermo, ¿no? Porque, en fin, pero bueno, entonces justo hoy día, ayer regresé a Brasil. Y hoy día me han vacunado aquí. Hoy día recibí mi vacuna Ay, al mediodía. felicidades. ¿Cuál te pusieron? Me pusieron la Janssen, que había sido la Johnson & Johnson, Ah, ¿no? okay. Y esa es de dos dosis, ¿correcto? No, es una única. Es una dosis, nada más. Solo Ah, ve una. vos, ve vos. Yo tengo que ver cómo hago para vacunarme, porque yo quiero ir a KubeCon. Y por cierto, si en la audiencia les interesa ir a KubeCon y quieren ir físicamente, se ocupa ir con la vacunación completa, con al menos 15 días de haber sido recibida la última dosis. Entonces, si no me vacuno, como que ya, yo creo que no me da tiempo, porque no sé cuánto tiempo se dura. Ese es un requisito oficial del evento, Es un ¿sí? requisito oficial del evento, que para todo, para quien quiera ir presencial, tiene que estar, y no, y ojo que es interesante, no con cualquier vacuna, porque un colega que de hecho estuvo en el episodio pasado, Sergio, que es guatemalteco, que no sé si nos está escuchando, Sergio me estaba contando que recién lo vacunaron, y entonces fue cuando yo me metí a ver cuáles eran los requisitos de vacunación. Y resulta que no solo piden que esté completa la vacunación con 15 días de espacio entre la segunda dosis o la última dosis y el evento, sino un listado de vacunas específicas. Es decir, no es cualquier vacuna. Por ejemplo, en ese listado no aparecía la vacuna esta, la Sputnik, la rusa. Solamente aparecía la Pfizer y las como las más tal vez como conocidas en este lado del mundo. Sí, pero qué raro porque Sputnik es bien popular en Asia, por ejemplo, en India, tengo entendido, no sé. Sí, Y pues ahí curioso. estarían. Yo ahí posteé la lista en el chat, dice Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinovac y AstraZeneca. Está en No, la no página aparece la oficial. Sputnik, ¿verdad? Ven, eso me pareció curioso a mí y no sé si será por una cuestión de tan solo omisión o que en efecto por cuestiones como de política no se permite. Son las Pero, oficialmente aprobadas por la OMS. ah, ¿y será que la otra, esta, la Sputnik, no es aprobada por la OMS? Hubo pláticas, pero no salió nada concreto aún. Bebos, ya entiendo, ya entiendo. Ok. Y contame una cosa, Carlos Alberto, ¿por qué Praga? ¿Fue por pura curiosidad? Dos cosas. Primero, yo también fui vacunado por primera vez, así que agradezco. Ah, muy bien. Y por cierto, más para que lo sepan, en que Europa no es en México al menos se piensa que Europa es como el paraíso, y por aquí en República Checa me cobraron la vacuna, ¿eh? Aunque pago impuestos y demás, es como. Así que nada más para que. Y bueno, más allá de este comentario ahí interesante, de crítica o lo que sea, llegué a Praga porque en mi primer trabajo trabajaba en algo de Mono, que es un proyecto, una implementación de .NET para sistemas Unix en general, y teníamos oficinas por aquí, así que vine a visitarlas, me gustó, después volví, después me enteré de que había oportunidad de quedarme más, había mucha actividad y me quedé por aquí, ¿no? Y de hecho, ahora estoy aquí, pero
Estoy un poco part-time aquí, un poco part-time en México a veces, en Navidad, y eso, ¿no? Y después, por ejemplo, hice amigos en Polonia, así que compré un departamento por ahí que rento, y por ejemplo, y Hungría. Así que es más por curiosidad un poco, y otro porque me da curiosidad esta parte de Europa porque no la conozco, ¿no? Pero en el futuro, un reto interesante sería probar otra parte exótica del mundo. Desafortunadamente, las zonas horarias de Asia, por ejemplo, no me ayudan, ¿no? Si Sí, colaboras con claro. gente de Estados Unidos, es como, pues, ayúdenme, ayúdenme, porque tienes que levantarte demasiado, demasiado temprano, ¿no? Que te Así digo que una por eso llegué cosa, acá. yo creo que Europa es un lugar muy estratégico a nivel de huso horario, porque justamente vos estás a más o menos 3 horas de tanto Asia como de, pues, como del extremo más, ¿qué sería? Occidental de Asia. Y el extremo más oriental de las Américas, ¿no? Se quedó pegado, Carlos. ¿Para ustedes también o solo para Sí, mí? sí. 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 Ok. Y Eduardo y Alejandro, ¿ustedes han pensado irse de Colombia? Ah, estaba de hecho pensando en Carlos, porque justo un segundo antes de que empezara el coronavirus, yo estaba por allá, muriéndome de frío a menos 4 grados, pero no en Praga. Curiosamente, así como ahorita me causó curiosidad de que Carlos en Medellín no conociera comunidad, porque para mí Medellín es la meca tecnológica de Colombia más que Bogotá. Mi empresa y muchas empresas, hasta IBM y empresas muy grandes, tienen sus headquarters en un pueblito a 2 horas de Praga llamado BRNO. De hecho, solo lo pueden pronunciar quienes hablen ese idioma. Berno. En los que hablamos español le decimos Brno con E, pero cuando ellos lo pronuncian es muy bacán. Y estuve por allá una semana y es una meca tecnológica europea impresionante. Tienen edificios con startups, con todo tipo de tecnología. De hecho, el último unicornio europeo salió de esa ciudad, que es un unicornio para algo muy parecido a lo que lanzó GitHub la semana pasada, el GitHub a Copilot. Hay una empresa allá en República Checa ofreciendo lo mismo. Entonces es muy bonito y sí, con la empresa a veces me han como propuesto la idea porque es, allá tenemos como cinco, es casi un campus universitario mi empresa allá, la Red Hat en Brno, es un campus universitario con cinco edificios, lago. O sea, es inmenso y nadie, o sea, digamos, que yo conoce esa ciudad. O sea, es una ciudad escondida y cuando una vez estás ahí te das cuenta que todas las grandes empresas de tecnología de Europa tienen oficina ahí. Entonces, sí, sí he considerado esa ciudad en especial. Nunca había escuchado yo de esa ciudad en mi vida. Qué curioso. ¿Vos la has conocido a Carlos Alberto? ¿Has ido ahí a ver, no? Sí, estuve por ahí. De hecho, mi ex profesora de checo es de esa ciudad, ¿eh? Así que sí, es una ciudad interesante. Es una ciudad muy estudiantil. Bueno, así era hace 10 años, antes del boom, ¿no? Creo que Red Hat fue la primera empresa grande que abrió ahí sus oficinas y desde ahí despegó, ¿eh? Pero es poco turística comparada a Praga, ¿no? Así que por eso es que mucha gente no la conoce, solo Claro. la gente del nicho, ¿no? Sí, comprendo. ¿Y vos, Alejandro, has pensado irte? Por ahora, en el futuro cercano, no hay planes. De pronto, más adelante, que mi hijo esté un poco más grande, nos vamos todos. A mí me llama la atención Berlín como centro tecnológico en Europa. Pero sí, por ahora no. Sí, lo que yo les digo es una cosa. A mí, que lo he hablado en otros eventos también, o en otros streams. Que a fin de cuentas, yo creo que antes de la pandemia existía esa necesidad de irse a otro lugar para desarrollarse profesionalmente. De cierta manera, no, creo que aquí somos algunos que demostramos que no necesariamente, me explico, que se puede uno quedar en su país y tener éxito, pero como que mucha gente se iba. Que ahora ya no es tan cierto eso. Ahora ya es más probable, más posible quedarse en el país de uno, con su familia y qué sé yo, y aún así tener como que posibilidades de desarrollo
profesional. Yo le soy franco, a nivel de tecnología, a mí me encantaría, por ejemplo, eso que que cuenta Eduardo, de que Medellín es Medellín fue que dijiste, que es como la ciudad tecnológica. El poder traer más inversión y más bien pensar que en vez de irse uno a una meca tecnológica, que ojalá Latinoamérica empiece como a desarrollar estos núcleos de estas aglomeraciones de tecnología, como que más bien uno diga, mira, ojalá que venga más gente. Que, por ejemplo, aquí en Costa Rica se ha dado mucho. O, pues, es como que se dan esos inicios de posibilidad, en donde uno dice, mira, llegó Amazon, llegó Red Hat, llegó AWS, llegaron empresas. Y uno se puede más bien quedar, quién sabe, ¿no? Y hacer lo que hace Carlos Alberto, hacer una cuestión más de esparcimiento, andar ahí reconociendo el mundo. Yo les digo una cosa, yo siempre quise viajar muchísimo más de lo que lo hice, y como que me agarró un poco tarde, porque ya con hijos y toda la cosa se vuelve un poco difícil, pero creo que la posibilidad se mantiene presente. Y bueno, ya estamos casi que estamos encima de la hora. Quiero, antes de como que terminar, que hablemos un poco de contribución. Yo espero que toda la gente que nos esté escuchando, después de habernos oído, piense, mira, aquí hay un montón de gente que es maintainer, que es un contribuidor activo de la comunidad y que me puede ayudar y que demuestra que es posible hacer esto. Entonces, quisiera que cerremos tal vez con, no sé si quieren un consejo, una idea. ¿Qué le dirían a esa persona que nos está escuchando en este momento y dice, mira, yo quiero contribuir? De hecho, pensemos en cada proyecto. ¿Cuál es el primer paso que vos compartirías, Carlos Alberto, si alguien quiere contribuir con OpenTelemetry? Documentación siempre es fácil, relativamente fácil, y es algo que falta mucho, ¿no? Y no solo documentación del API, ¿no? También documentación de los proyectos internos, y es algo muy bueno, ¿no? Incluso gente ahora que ha llegado a ser maintainer ha empezado desde eso, ¿no? Vale el código de cómo funciona por dentro, aprendes, creas tu primer pull request diciendo cómo funciona por dentro, eso le va a ayudar a los siguientes mantenedores o toda la gente que quiere trabajar en eso, aprendes tú y ganas. Y de ahí el siguiente PR debería ser más fácil, ¿no? ¿Y Así dónde está que esa ahí documentación? ¿En está. GitHub? En GitHub, mero, ahí. Tenemos, de Y hecho, bueno, solo para haciendo un poco de publicidad de OpenTelemetry, estamos en Slack y tenemos llamadas por Zoom casi todos los días porque tenemos varios proyectos. Así que, bueno, los invito a que se unan ahí. ok, fantástico. En GitHub es OpenTelemetry, el nombre de la organización. Exactamente, por razones ahí técnicas es Open-Telemetry. Telemetry. Ok, lo Exactamente. acabo de poner aquí en el chat. Listo. Alejandro, si alguien quiere contribuir con Linkerd, ¿cuál es un buen punto de entrada? Ok, lo primero que hay que hacer es en el sitio web hay un tutorial que te guía cómo instalarlo y cómo instalar un app de prueba. Es muy fácil. La misión número uno de Linkerd es la simplicidad. El Service Mesh tiene una connotación a veces de complejidad, pero eso es debido a otros proyectos que son más complicados de lo que deberían ser. Linkerd siempre se ha concentrado en ser muy simple. Luego de que entiendan cómo funciona la cosa, la empresa se volvió totalmente remota con la pandemia. Eso fuerza que toda la información del proyecto está en GitHub, 100%. Todas las comunicaciones. Las issues, como les decía antes, hay unas que están tagueadas como Good First Issue o Needs Help. Atacar esas primeras. El CLI, la línea de comandos, siempre es como la parte más simple para empezar. Si también se meten en el sitio web, en la parte de comunidad, hay una lista de eventos. Por ejemplo, cada mes hay un community meeting. Pueden asistir, no necesariamente para participar de forma activa, sino para escuchar, donde se hacen presentaciones sobre diversos temas del proyecto, sobre lo que empresas están haciendo con Linkerd.
Slack, por supuesto, cualquier pregunta, con muchísimo gusto la respondemos. Sí, eso. Ahí Ok, están perfecto. los canales. Listo. Kath, bueno, aquí les comparto un poco de preguntas que me hace la audiencia. Pregunta Aberdeen, o Aberdeen, no sé cómo, no sé cómo se pronuncia porque es un nickname ahí. Pero nos preguntan que si existe algún canal de Slack para la comunidad latina. Les lo había comentado ahora más temprano en el stream, se los repito para que todo el mundo lo tenga presente. En el CNCF Slack Workspace, que pueden ir a slack.cncf.io, que lo voy a poner aquí en el chat. Se pueden unir de gratis y ahí en ese chat hay un canal que se llama Cloud-Native-LATAM. Ahí nos pueden encontrar siempre y es donde se habla en español. Y hay otros, pero ese es un buen punto de entrada. Y Kath PAG nos habla de que también hay un Slack específico de Linkerd, que si ustedes van a Linkerd.io, me parece que ahí, a partir de ahí, se pueden unir. Si van a Linkerd.io, abajo, al puro final, donde dice Community, hay un link para unirse a Slack, que son todas formas. A mí me parece que eso es una forma muy positiva de ingresar, buscar gente y ponerse a hablar. Todo el mundo es muy buena gente y todo el mundo está disponible a apoyar. Carol, te voy a cambiar un poco la pregunta a vos, porque Aqua tiene 1 millón de proyectos. ¿Cuál de todos esos proyectos, pensando tal vez en complejidad y también pensando como en el ciclo de vida del proyecto? Porque una cosa que hablábamos, por ejemplo, ahora de Kubernetes, es que es un proyecto tan maduro y tan grande que pasa demasiado rápido y es demasiado complejo. Entonces, pensando en seguridad y pensando en los proyectos open source de Aqua, ¿cuál crees vos o cuál recomendarías vos como un proyecto apropiado para una persona que está buscando hacer sus primeras contribuciones? Claro. Bueno, creo que lo que más depende son de gustos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si tú tal vez vienes de DevOps o estás pensando en cómo colocar más seguro tu pipeline, puedes usar tanto la parte de Trivy, inclusive o Tracy. Depende mucho de identificar primero cuál es tu necesidad, qué te gusta, porque eso también va a ayudar. Y hay un factor en común, inclusive teniendo varios proyectos open source que creo que todos siguen, que sería, como Alejandro comentó, el good first issue, ¿no? Entonces, ustedes van, llegan al proyecto y procuran por el good first issues en cada repositorio, en cada proyecto de Aqua que hay. Tenemos también, seguimos esas, me parece que todos los proyectos de la CNCF siguen esas, Kubernetes sigue esos labels conocidos, entonces también se sigue en Aqua la parte de los labels, cuál sería el first good issue. Ten la parte de discussions y la parte de documentación también, porque a veces yo a veces participo mucho, estoy en la parte de los issues que abren para cada proyecto y a veces una parte de cómo uno puede comenzar que yo vi es ayudándose uno al otro. Por ejemplo, alguien coloca un issue diciendo, tengo tal problema usando Trivi o no sé, y alguien viene, le responde ese issue ayudándose, pucha, a mí también me pasó esto y mira, yo lo solucioné así, o yo estoy usando esta configuración. Y a veces es también una manera de colaborar y de aprender y después también de dar una retroalimentación inclusive al propio proyecto. Entonces, esa parte de ayudarse en la parte de problemas que tienen las personas y que una otra persona que no sea dentro de la propia organización ayude a responder, me parece una parte también bien interesante de iniciar a colaborar, porque uno a veces puede tener una duda muy simple y decir, disculpen, es un issue, no sé cómo usar esto, no está claro, entonces en la documentación alguien me puede, y eso sería la primera parte, entonces, y bueno, también, bueno, ya no que nos estamos conociendo todos aquí, ya estoy seguro que pueden contactar a cada uno de nosotros para que, inclusive en el propio idioma, expliquemos o los ayudemos para resolver eso, ¿no? Claro.
Sí, y eso que decías es muy valioso. Esto, ese bug triage también, esa idea de que cuando alguien pone un issue, se ayude a reproducir el problema y se ayude a dar ese tipo de retroalimentación es súper valioso. Eduardo, ¿qué le recomendarías vos? Y me parece una posición, una perspectiva muy valiosa la tuya, porque sos alguien que viene de un background completamente inesperado, me explico, a nivel de tecnología. ¿Qué le recomendarías vos a una persona? Y enmarquémoslo en eso. Aquí, de la comunidad, de la audiencia, pueden ser quien sea. Puede haber gente que está buscando cambiar de carrera. Puede haber gente que dice: mira, yo he estado haciendo networking nada más y quiero aprender sobre contenedores para poder irme a Praga como Carlos Alberto. ¿Qué sé yo? Me explico. Hay un montón de escenarios posibles de gente que nos está escuchando. Para una persona que tal vez no está en esta carrera, tal vez que no está en esta industria y quiere introducirse y empezar a contribuir, ¿qué consejo le darías vos? Bueno, mi consejo siempre que trabajo con estudiantes y interns es, lo más importante es una buena pregunta, pero nunca tengas miedo de hacer la pregunta. Y es, muchas veces yo logré moverme mucho y logré tener un gran impacto en la comunidad OCI, que es la que define los contenedores como tal, porque no me daba miedo de escribirle a alguien que estaba muy arriba en la cadena de mando y la gente decía, no, pero él no te va a contestar. Y yo iba a LinkedIn a buscar el correo del CEO de alguna empresa o lo que fuera, y yo le escribía, estamos en este problema y tú eres una de las personas con más voz, y detallaba muy bien la pregunta y le decía, ¿tú qué opinas? ¿Lo hacemos o no? Y tuve la suerte de que siempre me respondió gente, desde CEOs de empresas muy conocidas a nivel de open source, todos siempre respondían a mis preguntas y llegaban a las reuniones. Y yo era un ingeniero ambiental que nunca había escrito una línea de código. Entonces es concentrarse en escribir preguntas muy interesantes, pero nunca te dé miedo escribirle a alguien que esté muy arriba en la cadena de mando. Si tu pregunta es interesante y bien estructurada, vas a crear interés y de ahí esa persona te va a seguir jalando para que hagas preguntas. Es lo interesante cómo una buena pregunta genera gravedad. Entonces, ese sería mi consejo. Fantástico, me parece un buenísimo consejo. A todos y todas los que nos están escuchando, muchas gracias y los que nos están viendo y las que nos están viendo, les recuerdo algo, el canal, el de Twitch, tiene muchos shows, tiene muchos programas, entonces es bueno que le den follow para que estén al tanto de todo lo que estamos produciendo. Alejandro, Carlos, Carol, Eduardo, ha sido un verdadero honor y un verdadero gusto tenerlos acá conmigo y les agradezco infinitamente que dediquen su tiempo para hablar con la comunidad. Así que muchísimas gracias. Espero tenerlos y tenerlas invitados en otro momento. Así que buenísima nota. Muchas gracias a todos y todas. Entonces, muchas gracias. Les voy a quitar de pantalla, muchachos. Chao. Y por último, yo les quiero decir que cada martes de por medio tenemos un nuevo episodio y todos los episodios tienen un tema distinto. Este tema hoy fue de contributors y maintainers. Todas las veces va a haber un tema distinto. Cada martes de por medio, 3 p.m. hora Costa Rica, 6 p.m. hora Argentina y para Carlos Alberto, 11 p.m. hora Checoslovaquia. Entonces, para todo el mundo va a haber material y contenido, así que espero verlos y verlas a todos. No se les olvide hacer follow en el canal de Twitch. Apoyen a la comunidad. Como dice Eduardo, no tengan miedo a hacer esa primera pregunta. Estamos disponibles. Únanse al CNCF Workspace de Slack y búsquennos y estamos ahí para ayudarles. Así que muchas gracias a todos y todas. Hasta la próxima. Bienvenidos y bienvenidas a Latinx.